dos preguntas para el canal de YouTube. ¿Sí? Listo, dos personas necesito. ¿Las dos mujeres? ¿Es dos dos? Ok, entonces empiezo por usted. ¿Cómo se llama la capital del departamento de Bolívar? ¿No? Cartagena. Cartagena. Sí. ¿Y para usted cómo se llama el presidente de Estados Unidos actualmente, desde 2009? Obama. Obama. Listo, muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo se llama? Marco Alonso. Ah, Michelle, mucho gusto. Esta es la pregunta número uno. ¿Cuál es la capital del departamento de Bolívar en Colombia? Cartagena. Muy bien, Cartagena. Otra pregunta fácil también, muy fácil porque es de la actualidad. ¿Cuál es el presidente que fue antes de Trump en Estados Unidos? El presidente que estaba antes de Trump. Hasta este año. Obama. Obama. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bien. Misión cumplida. Buen trabajo, chicos. Recoged. Volvemos a casa. ¿Qué? Buenas tardes, señores. ¿Puedo hacer dos preguntas para el canal de YouTube? Dígame, pero rápido. Son rápidas. ¿Cómo se llama la capital del departamento de Bolívar? De Bolívar es Cartagena. Muy bien. ¿Y el presidente de Estados Unidos desde 2009? Desde 2009 hasta 2017. No, todavía. Todavía. Para Colombia. Muchas gracias. Misión cumplida. Buen trabajo, chicos. Recoged. Volvemos a casa. Sí. Sí. Uy, pero una mano de hace. Sí, sí. Sí, sí. Me gusta verlo. Sí. Me gusta verlo porque me gusta verlo porque los detectives, sí, cómo hacen esa investigación. Sí. Y cuando no dan con la investigación, entonces van hasta las últimas consecuencias, sí, de la investigación y capturan la persona. Mejor de los capturas, ¿cierto? Sí, claro, hermano. Ah, hermano. Sí. ¿Cómo es que cogen mujeres y las violan? Sí, y no solamente las violan, las matan. Sí. Las matan, sí. Sí, peligrosa a veces. Sí, ahí tengo dos preguntas. Hágale, hágale. Las que sea, ¿gane? Mío. Sí, las que mire, sea. Entonces la primera pregunta es... Hágale, papá, hágale. ¿Cuál es la capital del departamento de Bolívar? ¿La capital del departamento de Bolívar? Sí, en Colombia hay un departamento que se llama Bolívar. ¿Cuál es la capital? Ay, no, esa es una ciudad de la costa. ¿La costa? Pues todo es de la costa. Pero una ciudad. ¿Ah? Una ciudad de allá. Una ciudad. ¿No? Bueno, igual otra pregunta. ¿No es Valledupar? No, es Cartagena. Ah, es Cartagena. Otra pregunta sobre Estados Unidos. Hágale, ¿sí hágale. ¿Se sabe cuál es el presidente que estaba antes de Trump? Antes de Trump había un presidente. Bueno, Trump se está metiendo, ¿sí? Se está metiendo en terrenos que no debe de obrar. Ahora, si va a obrar, es para apoyar, para ayudar. Ahora, debe de ayudar a Venezuela, que está en una situación crítica, sí, pero pronto. Y a Chávez deben derribarlo, sacarlo, meterle mano dura. Sí, claro. Sí, va mal este mundo, ¿cierto? Mal, es que usted, claro, esto va mal. Yo hace poco hablé con venezolanas sobre esto. Sí, sí. Ahora, lo que está deteriorando la raza humana es la homosexualidad. Ah, ¿eso está mal? Eso está mal, totalmente. Sí. La iglesia lo prohíbe, ¿cierto? ¿No? La palabra, no, la iglesia no. La iglesia está a favor de eso. Sí. No sabía. La palabra de Dios. Usted lee Romanos 1:18. Todo es el de Romanos 1:18 hasta el 2. Sí. Usted lo lee y habla sobre eso, que los afemeninados no entrarán al reino de los cielos, que los ladrones, que los que se echan con varones no entrarán al reino de los cielos. ¿No tiene amigos homosexuales? No. Como vendedor se me pasan haciéndome pasos de muleta, ¿sí? Sí. Pero no. Como vendedor se me pasan haciéndome pasos de muleta, pero yo no. Yo les digo, a mí me gustan son las mujeres. A mí lo también. Lo más sagrado, lo más bello, lo más lindo que Dios hizo. Pero yo tengo una teoría. A nosotros nos gustan las mujeres. Sí. Pero nos convendría a los dos que todos los hombres fueran gays, así tendríamos a más chicas para nosotros. No sé. Era mi teoría. Es su teoría que se está planteando, pero eso no está bien. No está
está mal. Porque si Dios hizo, una mujer para un hombre y un hombre para una mujer, ¿por qué un hombre va a buscar a otro hombre para penetrarse? ¿Por qué? Sí. Es la pregunta, ¿por qué? Sí. ¿Ah? Pero si un homosexual quiere comprar, ¿usted le vende o no le vende? Yo le vendo. Pero si me viene a hacer propuestas de homosexual, le digo, qué pena, amigo. Mire, lea la palabra de Dios. ¿Lo han dicho? Sí, claro, sí. Me han dicho, papito lindo, hágame lo que quiera. Sí. Uy, atrevido, ¿sabes? Sí, lo invito a comer, tal cosa. Y digo, no, yo no. Yo no, porque en primer lugar eso está muy mal. Está muy mal, eso está muy mal. Bueno, volviendo a la pregunta, entonces, antes de Trump... Entonces, Trump está interviniendo muy justicieramente ahora con los mexicanos, hermano. Sí, es que racista, hermano, ¿no? Ahora, hermano, está intentando contra los mexicanos. ¿Por qué no los prepara, sí, los capacita y los deja elaborar, producir, para que salgan de un abismo, para que salgan de una cueva, para que salgan de un laberinto, de un acorralamiento de maldad que hay en ese México por causa de las drogas? Sí, es verdad. Sí, sí. Pero claro, Trump debería ayudar. Pero salió rápido de Estados Unidos Trump, ¿cierto? Claro, para que no se... Es que se está metiendo en su mente una... Se está empapando de una injusticia en su mente y no resuelve la de él allá. Sí, es verdad. Sí. Para mí, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a poder saludar a la gente que nos mira, decirle un hola a todos. ¿Ah? Puedes saludarlos, amigos, mire, a mi amigo. ¿Puedes decir una palabra en francés? No, bonjour, mes amis. Bonjour, Benjamin. Buenos días, mis amigos. Buenos días. Buenas tardes, Colombia, Colombia. Amo Colombia, el país más lindo de la tierra, Colombia. Vamos, Colombia. Al Mundial 2018. Sí, claro. Listo, claro. Muchas gracias. No, con gusto, mamá. Hasta luego, gracias. Mira, bueno, tranquilo. Brutal, Martín. ¿Cuál sobre la cultura en general? ¿O les da pena? ¿Qué pasó? ¿Comiendo? ¿Ustedes quieren las preguntas? ¿Sí? Ok, entonces le pregunto a usted y luego a usted una pregunta. Bueno, primero. A ver. ¿Serás tú quien contesta? ¿Cómo se llama el país que más importa café en el mundo? Gracias. Muy bien. Bueno, ahora que ya contestó, te toca a ti. ¿Cómo se dice gracias en francés? Obrigado. ¿Eso es en portugués? No, en francés. Merci. Listo, muchas gracias. Misión cumplida. Buen trabajo, chicos. Recoged, volvemos a casa. ¿Qué? Primera pregunta. ¿Cómo se dice, bueno, esto es sobre Francia, gracias en francés? ¿No? Era merci. Au revoir. Adiós. Sí. Y la otra pregunta es un poco complicada porque es tramposa. ¿Cuál es el país más exportador de café del mundo? Uno que exporta mucho. Sí. ¿Colombia? No, era Brasil. Pero bueno, casi. Listo, muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes, señor. ¿Le puedo hacer dos preguntas? Listo. Son dos preguntas de cultura general. La primera es, ¿qué país exporta más café en el mundo? El primer país exportador de café en el mundo. Brasil. Brasil, muy bien, gracias. Y la otra pregunta es, ¿cómo se dice gracias en francés? ¿No? Merci. Merci. Ajá. Listo. Francés. Sí. Sí. Oui, monsieur. Merci. Au revoir. Buenas tardes, ¿cómo se llama? Buenas tardes, Eric. Michel, mucho gusto. La primera pregunta es, en francés, mi idioma, ¿cómo se dice gracias? Merci. Merci. Très bien. La otra pregunta es, ¿cuál es, cuidado porque es una pregunta tramposa, cuál es el país más exportador de café en el mundo? Brasil. Brasil, muy bien, gracias. Vale. Gracias.
Misión cumplida. Buen trabajo, chicos. Recoged. Volvemos a casa. Buenas tardes. ¿Vos haces preguntas para mi canal de YouTube? Claro, ¿por qué no? ¿Sí? Ah, listo. Entonces la primera pregunta es, ¿qué moneda se usa en Francia? No sé. El euro. ¿El euro? Sí. La otra es más fácil. ¿Cómo se llama el libertador de Venezuela? Pues de... Cristóbal Colón, no. No, era Simón Bolívar. Ah, bueno. Pero no lo hayas subido a YouTube, yo. Listo, muchas gracias. Gracias. ¿Me puedes subir a YouTube o...? Ah, pues no, es que me corchó. Bueno, listo, gracias. Pero pues... ¿Cómo se llama? Alejandro. Listo, son dos preguntas rapiditas. Primera, la más fácil, ¿cómo se llama el libertador de su lindo país, de Colombia? Simón Bolívar. Simón Bolívar, exacto. La segunda pregunta más complicada es, ¿cómo se llama la moneda en Francia? La moneda, son los pesos, ¿cierto? Allá, ¿cuál es la moneda? Los euros. Ah, listo, muchas gracias. Gracias. Misión cumplida. Buen trabajo, chicos. Recoged. Volvemos a casa. ¿Qué os había dicho? Me paso dos preguntas para el canal de YouTube. ¿Sí? Listo. La primera pregunta es, ¿qué moneda usan en Francia? ¿Qué moneda usan en Francia? Sí. ¿Francesa? Sí, pero por ejemplo, en Colombia se usa el peso colombiano. Peso colombiano. ¿Y en Francia cómo se llama? No, el euro. El euro. El euro. Sí, el euro. El euro. Sí. Sí, euro. Y la otra pregunta es, ¿cómo se llama el libertador de Venezuela? Simón Bolívar. Simón Bolívar. Listo. Muchas gracias. Entonces tengo dos preguntas para un juego. Vamos a hacer un juego para la cultura general en Colombia. La primera pregunta es, ¿cómo se llama el libertador de su lindo país de Colombia? Simón Bolívar. Muy bien. La otra pregunta un poco más complicada porque es sobre Europa. ¿Cómo es la moneda en Francia? ¿Cuál es la moneda? Aquí son los pesos colombianos. ¿Cuál es la moneda de Francia? ¿No saben? Los euros. Ah, listo, entonces muchas gracias.